Sí, en representación de las chicas, este es una pendiente Challenger. Vamos, antes era la vaquita para Parque Extremo, que tenían que subir a la plataforma. Bueno, ahí empecemos, dale. Vamos, 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 representando Elizabeth a las chicas. Y miren qué bien que sale en la pendiente, porque hay comunas que tienen pendientes. Muy bien, ¿eh? Cómo va regulando la salida con el embrague, soltando suavemente. No detenemos el tráfico, está insoportable, paso de hombre, vamos. Y listo, vibra el embrague, suelto el freno, acelero y voy soltando el embrague. Eso, esa era la vaquita, ¿eh? Como hace el auto. Y claro, porque por ahí tenés una subida donde tenés que tocar, porque muchos me dicen, ay, vibra y lo suelto al embrague y Y sube ya. solito con el embrague, pero se puede apagar. Sí, por ¿Entendés? eso. Entonces, por eso nosotros levantamos un poquito las revoluciones, dale. Vibra el embrague, suelto el freno, acelero. Y voy soltando lo que quedaba del embrague, ¿eh? ¡Excelente! Una vez más. Eso, ya saben, está de más decirle que si nos agarra acá, por ejemplo, hay una barrera, vos frenás, eso. ¿Qué hacemos? Sacamos el cambio, ponemos el freno de mano, ¿me entendés? Punto muerto, neutro y listo. Pero acá no, estamos practicando. Entonces vamos, a ver, enseñen así, vibra el embrague, quiere decir, soltame, soltame el freno, que quiero avanzar, por eso estoy vibrando. Ahí dejo, acelero y a medida que voy acelerando voy soltando el embrague. Muy bien, y nos vamos. Esa. Y nos vamos. Chau, chau, chau.